Dibs! Dibs Sepanoi! Galagu Orbif! Rifa! Pumble Mousebeck! Fribna Ouch! Floofy Yaspa! Shipnoi! Luchi Peachy Befi! Moan! Schwabi Koiba Gasha Fwibs Fazik Fazur Rix Delso Subau Haberi Shersha Umfra Karzini Kisanoi Waxin Nibahana Umfra You dumps Sul Arfani Hizoya Karzini Quexenos Shersha Nuchi Buweya Wenxa Arva Arbil Buisit Borb Tip Tib Sul Sul Subau Haberi Shersha Umfra Baru Zets Shersha Gribix Kisanoi Javi Himna Vazib Abraic Olaba Yadras Flurbis Delso Tribs Iba Grovel Nurgsdari Afarb Yebu Panka Yathruya Vobea Kisanoi Karzini Kwas Rix Zilni Zilni Chable Yambala Gribix Mumph Nubiv Yambala Yathruya Vobea Kisanoi Karzini Kwas Shuna Kinza Grana Molinaro Barbahoy Adunda Walike Nemesa Fi Naya Aholaba Abreyik Roshba Grovel Nurgsdari Afarb Quexenos Karzini Umfra Linkta Trebane. Kosi Sparza Tibu. Friends Debay. Hinaka Tagu. Yibs. Blarna. Pelzwa. Kazoi Traben. Sonza Brista. Quipimbo. Marinabe. Ospu Pilpin. Kosi Sparza Tibu. Yabba Yabba. Yafarzi Shuk said. Bibdo Save. Kazoi Traben. Wob Haney Flanoibids! Skis Naploshi, Brugi Payun, Saruga, Biflarza, Bayiba Doyim, Krosh. Wal Beast Durfna, Yibs! Wal Mink Faru, Yibs! Yibs? Shorsha, Gabisi Kwong, Pelzwa. We'll be right back.
Ebony. Meskinor. What's up, Jim? In a prep. Just this. Ooh, Lebar. Swobange. Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri, estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de Nocturnas y los padres, la familia, se ha quedado allí en el auditorio, pero ellos han venido a esta parte de aquí del instituto un poco a despedirse de los compañeros porque está Shanna invitándome a todos los adolescentes del aula 1, no, del aula 2, que creo que ese es el profe, no es Ángelo. Bueno, pues andan todos por aquí, ¿vale? Shanna está llamándome y ha vuelto ya de ese momento con Greg. Lo que hacía con Greg, lo del ángel, eso lo hacían cuando ella era niña. Le gustaba mucho a Greg hacer eso. Bueno, le gusta. ¿Y tú qué haces? A ver, estás hablando con ese... Me parece muy bien. Puedes jugar, pasar el rato ahí, añadir, lo que tú quieras, ¿vale? Ella está avergonzada, está hablando con gente. Ella se fue a hablar con... Anda, con todo el mundo. No, ella se fue a hablar con... ¿Oliver y Bryce? ¿Dónde estás? ¿Pero qué haces tú hablando con tanta gente? Ella se fue a hablar con... ¿Cómo se llama esta niña? Con Molly. Bueno, ha cambiado un montón esta niña, ¿eh? ¿Pero qué hacéis? Espera, ¿qué estáis haciendo? Que yo me enteré, ¿eh? ¿A ti te gustaba? Te gustaba Malika, pero bueno, si también te gusta Bryce, yo feliz. Ah, no. Ah, no. Algo ha pasado ahí, horrible. A ver, mi niña, ¿dónde me andas? ¿En el baño qué? Esconderse. Cole está haciendo debate. Está escondida. Ella está un poco mal. Está escondida. Tú no le puedes decir nada. Consolar. Dile algo a la niña. Igual no quiere. Bueno, no pasa nada. Tabata está pensando. ¿Te vas? Bueno, Tabata está pensando lo que le dijo Seven. Ella está mal. Y él tiene esto aquí porque yo siempre tenía bloqueada la puerta de Marcus. Pero desde que regresó se me olvidó bloquear la puerta de Marcus. Es la única cama que hay en toda la casa, así que ellos decidieron usarla. Sí. Que está bien. Marcus no se ha enterado, ¿vale? A ver, mi niño, ¿se ha ido Ronnie? ¿Has venido ya? Mira qué bien, ven acá, habla con ella. Bromear, lo que queráis. Venga, déjate el violín, cielo. Déjate el violín. Pues muy bien. Ah, cosa, tengo que enseñaros una cosa. Si es que yo ya lo sabía. Es que está todo el día detrás de ella, todo el día, a todas horas, es una cosa muy loca, así que pues claro, le ha salido el coso este, porque es que a los adolescentes le sale sin parar rapidísimo. Así que echa ahí combustible que se apaga. Echa. ¿Está aquí? Sí. Bueno, cuando acabes. Dustin. Dustin, cielo. ¿Quieres echar combustible y luego pues bailas un poco, yo qué sé? O mira, podemos venir y bailar en grupo quizá todos, a ver qué tal. Él está encantado en la vida, él se salta las normas, él bueno. Le pidió perdón a Marcus, ¿vale? Porque claro, si se lo dice Cole, pues él lo hace. Y bueno, Marcus, a ver. Yo creo que ya está curado de espantos, no pasa nada, no se lo tiene en cuenta, ¿vale? Tabata ha terminado la poción que le pidió Marcus. Marcus le pidió ayuda porque ella conoce... Gracias por venir, hijo. Ella conoce muy bien la magia pilla y él le pidió una poción, ¿vale? Y ya la ha terminado. Ya la tiene Marcus. Venimos todos. ¿Y tú dónde estás? Ah, vienes. Venga, todos acá un poco. Es un momento de despedida del instituto, de los compañeros del otro aula. Es un momento raro, para mí fue raro cuando se acabó porque dije, yo no voy a ver más a esta gente, a esta niña está muerta de sueño. Para mí fue un momento raro, ¿eh? Y eso que yo creo que hay una cafetera aquí, y eso que yo sabía lo que iba a hacer después, pero... ¿Estáis aquí? Pero... coger una bebida, perfecto. Pero fue un momento muy raro, como de, ¿y ahora? He terminado el instituto, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora cómo va a ser lo que viene? Pasa para acá, porque es que esta niña...
Esta, bueno, vas tú sola, voy a ver a la gente. Esta niña no duerme, ¿vale? Ha dormido muy mal, no la han dejado dormir. Y Shanna está dudando si ese sueño, simplemente era un sueño, ¿vale? Algo de su mente, ¿no? Que ha soñado con el cazador, o es real o verdad lo que él le dijo en el sueño de que él era real, ¿no? Que no era un sueño, entonces ella no lo sabe. Pero no ha dormido nada, no la han dejado dormir y ella disfruta mucho del momento de dormir, ¿vale? Disfruta muchísimo. Puedes tener más cosas tú, ¿qué es esto? Colega de Skull, por consolar a otro Shimmy en el cuarto y te quedaste mejor. Te consolaron y te quedaste mejor. Disgusto no superado. Bueno, no sé qué ha pasado. Este está claro, te encanta el baile, tienes un poquito de hambre, puedes ir, ¿qué es esto que era? No me acuerdo. Ven acá, comprar aperitivos. Relaja. Estamos un poco tensos todos, ¿eh? ¿Tú qué? Estás ahí. Es que hay tanta gente que no los veo. Estás ahí hablando. ¿Puedes añadir combustible? Venga. ¿Igual, no? No lo sé. Bueno, los invitaste a todos, ¿eh? Ale, hablen. Ahí, acurrucaos. Ahí, mira qué bonitos ellos. Vale, ¿dónde está Shanna? ¿Se quedó allá? ¿Cómo estás? ¿Sigues con sueño? ¿Puedes pillar otro? Sí, estás encantada de la vida. Pero tómate más café porque tienes sueño. Ella no está acostumbrada a pasar sueño. Ella duerme mucho, mucho, mucho y cuando quiere. Pero claro, ahora no sé yo si le va a apetecer dormir, hija. Siéntate ahí, tómate tu cafecito. Muy bien, tranquila. Sube poco, pero sube, ¿vale? Venga. ¿Dónde vas? Ah, que está. ¡Óndale! ¿Están súper sociables o me parece a mí? Porque lo de Tabata. Ah, Tabata tenía la aspiración de ídolo admirado. Y una de las cosas que tenía que cumplir era tener como amigos a 10 adolescentes. Lo consiguió. Los tiene, ¿eh? Increíble. No me lo puedo creer. La aspiración, la verdad es que la llevan todos muy bien. Los tres que tienen esta no se la puedo cumplir porque esto es trabajar y yo no quiero que trabajen. Él tenía la de vivir a tope, pues no ha iniciado una pelea, no veo yo a Sebas. Sacar a colación un mito urbano dos veces, bueno, podría hacerlo, pero tampoco le veo. Pero bueno, no van a conseguirla. El único que me va a conseguir la aspiración de adolescente es Ronnie. Ronnie sí que la va a conseguir porque él sí trabaja. ¿Vienes aquí? Bueno, haced lo que queráis. ¿Tú qué? Estás hablando con Dustin. ¿Y tú dónde estás, mi niña? Bueno, ¿tú crees? ¿Has comido? Yo te pedí que comieras. No sé. Higiene. Vale. Es que están un poco... Es que estoy dejándoles que hagan lo que quieran, ¿eh? Pero están un poco... Bueno, vale. Despedí... Ah, que te vas. No le ha parecido bien que te vaya a sentarse. Ven acá. Pero bueno, ¿por qué? A ver, amistoso... Habla con él. Se llevan tan sumamente bien ahora. Estás malo, pero bueno, a ver... Esto es culpa de Dustin. Dustin siempre tiene, así que trae para acá. Tiene un montón, porque es que se me pone malo sin parar. Yo no sé lo de Dustin, ¿eh? De niño, vale, se ponía mal, pero ahora es porque se sigue poniendo malo. Ya es mayor, ¿no? Bueno, no, déjate. Vale, que sí, que es adolescente, pero él debería ser niño. Quizá todavía no. Pero se pone malo solo, ¿eh? De verdad, que no lo hago yo, que se me pone malo él y me pone malos a todos. Pero bueno... Ah, sí, te pega muchísimo, te pega muchísimo. Estáis ahí hablando. Tú te has tocado que tú, ven. Me alegro. ¿Qué querías? Estás amigable, claro. Ven aquí. A ver. Conocer mejor, ya os conoces, pero bueno. Muy bien. Ah, son adolescentes, ¿eh? Van a ser adolescentes toda la temporada. No los voy a hacer crecer hasta que acabe esa temporada. No. Son todos adolescentes. Bueno, pues hablar ahí. A ver, ¿y ahora qué haces? Bailar, vale, me parece muy bien. Bueno, ¿tú qué? Ah, vale, vete a cosas, exactamente, a cosas. Quiero que vayáis. Muy bien. ¿Vas? A usar. ¿Tú? A tocar con emoción. Bueno, digo yo, ¿no podríamos venir aquí? ¿Puedes acurrucarte con...? Yo qué sé, pasar para acá. ¿Tú tienes hambre? Espera, hija, que si no...
Haz un pis de campeonato. Compras ahí algo. Rollito de pizza de pepper. Pero no fuiste al baño. No fue al baño. La mandé ir al baño y comprar. Pero no, decidió que no. Hacer un pis de campeonato luego allá, por favor. ¿Qué es eso? Cole, por favor. ¿Has cambiado? ¿Pero tanto has cambiado? Venga, va. Vale, muy bien, Tabata. Dale, no, claro. Cielo, estás en el baño. ¿Puedes venir y añadir combustible que se nos apaga? ¿Con quién? Con Cole. Mira, qué bien. ¿Dónde vas? Vete al baño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, no importa. Bueno, ¿qué? Es que todo el día detrás de ella es una cosa... Bueno, se llevan súper bien, tienen ya sentimientos y la relación súper alta, ¿eh? Espera, hija, aquí, mirar. Yo no sé, se sabe todos los rasgos ya y todo. Si es, los dos... Es que es una cosa. Se ha ido, hijo. ¿Puedes hacerlo tú? ¿Puedes echar tú aquí combustible? Sí, ya volverá, no te preocupes. Ya volverá. Echa ahí bien. A ver. Esto nunca lo hago. Azul claro. ¿Qué le echas ahí? Mira qué bonito. Ah. No sé. ¿Cuál suele tener? Morado, gris, rosa. Pone el normal, anda. Ese no me parece. Pasar el... A ver si viene así la gente. Míralo, lo toco quieto. Sí, hijo. Ronnie habrá ido a comprar comida o algo. Tú tienes hambre, ¿eh? Cómprate ahí aperitivos. Vete a comprar aperitivos, no pasa nada. ¿Tú qué me haces? Bueno, tranquila, ya lo sé. Ya lo he visto. ¿Qué es? Distante. Distante, ya. Rollito de pizza. Bueno, compra bastantes por si la gente tiene hambre. ¿Esto qué es? Ah, con la familia y eso, vale. Esta niña compró, pero no comió. Ven acá. Cómete el rollito de pizza. ¿Esto qué es? ¿Que estás mala? ¿Que está mala? ¿Que tiene náuseas? Luego te tomas la medicina. Vale, fuiste al baño. Puedes venir aquí un poco, dibujar. Las músicas, la verdad es que les suelo dar a todas que sí. Ven aquí, baila un poco. Te has ido a comer. ¿Qué es eso? Vale. Yo cuando me habláis coquetos con otros parece que estáis coqueteando con otros y me confundo, ¿vale? Pero bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Bailar? No, escuchar musical. Muy bien, hija. Vosotros no sé si os habéis acurrucado o no me acuerdo, perdón. No lo sé. Aquí podéis bailar vosotros dos o algo, yo qué sé. Baile nupcial. ¿Podemos hacer un duelo de baile si tú quieres? Mira, a ver, pregúntale. Porque, hijo, estás todo el día detrás de ella. Te fuiste a comer y vosotros aquí. Aquí. Claro, ¿y luego qué vas a hacer? Jugar al ping-pong contra. Muy bonitos, preciosos ahí. Claro. Cole, yo... Luego te me vas a cambiar. Es que yo ya sé que él no tiene frío, pero a mí me da frío. ¿Yo qué hago? Venga. Vais a... Venga, bailar ahí. No deja de nevar, ¿eh? En el 5. Muy bien. Claro, no. Si es que no para todo el día detrás de ella. Como siempre está bailando, está todo el día bailando con ella. Claro, mira que bien lo hace ya. Estás bien, hija. Sí. Dustin, hijo. Dustin. A ver, ¿qué era esto, hijo? No me acuerdo. Preguntar qué tal el día. Yo les había bloqueado un montón de cosas, ¿eh? Sí, siguen. Shanna entonces las cumplió todas, las que yo le había puesto. No me acuerdo qué, pero bueno. No sé por qué todo el día Cole me piensa en una puerta. ¿Qué significa? No lo sé, pero todo el día piensa en una puerta. ¿Te vas a duchar? Bueno, lo que queráis. Yes, through ya. But here at Torange, fun no bay. Habaray. Sabah habaray. Noomfra. Ubnate unga. Oh, yes. Kafa. Baya baya. Sikuni. No. Ooh. 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 Pargle.
Chorb. Plavum Jungi. Canathoi Narble. Milshaba. Dala. Shibi Yaba. Aha! Ah, Gafuni! Ah, Flab. Flart! Conqueror Uvene. Tashibi. Niafloof. Polichaba Kisabe. Oi bin Fefru. Omof. Sikafoof. Barbamul Sabrim. Evyaba. Arabe Taru. Durkum, Raul Spisa, Bribe Damsta, Fabani, Lenazana Kroots, Olomaidon Duma, Shirog, Plavum Jungi, Libum Brange, Nursa Krizo, Binfa Chorb, Josa Durkum. Luffy Yaspa, Shipnoid, Unifario Yamisha, Canathoi Narble, Milshaba, Muste Lurv, Prisham Prita. Ribid yibba jangtus! Oh, Demis, Lissarak, Yabasan family. Kulula, Kisini Jalurba. Varpasas Anoy Florib, Yaflor Trib. Yobum Voss, Lintius! Ha sido una machinima feliz, pero triste. Bueno, no os lo he dicho, pero no he hecho lo que es la graduación de la expansión porque no me funciona. Lo he probado varias veces y no me salta la ceremonia. O sea, me dice, dentro de unos días, esperé más de una semana. Y dije, no, esto está estropeado. Y ellos no se iban a quedar sin una graduación. Así que la hice yo como me dio la gana, ¿vale? Básicamente, como yo me imaginaba una graduación para ellos. No sé cómo es la de la expansión. A ver si en otra partida sí que la puedo ver. Porque yo he jugado con la expansión en mi partida privada, pero hice que se graduara antes de tiempo para ver qué pasaba. Entonces no he visto lo que es la graduación. No tengo ni idea si funciona, no funciona, si es bonita, no lo sé. Aquí están ellos, los demás están dormidos. Y él está encantado de la vida, pero es que ya la mandé a dormir porque tenía un poquito de sueño. No sé cómo son tus atuendos ni nada, Circe, puedes dormir. Son todos iguales, vale, no me acuerdo. Bueno, ellos, mira cómo tiene la barra, ellos son pareja. Son pareja porque, creo que tengo una foto, os la pongo. Mientras ella era fantasma, le salió el cartelito de ser pareja. Y dije yo, hombre, pues por supuesto, verás tú. Circe, creo que solamente tiene los rasgos que te deja el juego porque el mod para tener más lo puse después. Ella es alegre, es buena, fan del aire libre, es coleccionista. A ella se mantiene todo, vale, es que bueno. Claro, como se murió y volvió, pues no lo sé, pero bueno, se mantiene todo como estaba antes de ella de morirse. Y este cuadro que lo pintó ella, ahora que está aquí otra vez, me sale que es de ella, es que lo pintó ella, no. ¿Podéis volver a jugar o algo? Es que no sé qué hacer con vosotros dos nunca, toda la noche igual, ¿sabéis? ¡Jugar ahí un poco! ¡Venga, relájense! Bueno, él ha conocido al hermano de Shanna, a Dustin, hasta Dustin, a Scott Jr., ¿vale? Es un poquito mayor que él creció cuando le tocaba.
Esta niña no puede dormir. A ver, esta niña no se ha vuelto a despertar. Vale, vas a venir a dormir aquí porque la cama no eres capaz. Me parece muy bien, vale, duerme donde quieras. No la está dejando dormir el cazador, ¿eh? Madre mía. La verdad es que la pobre, con lo que a ella le gusta dormir. Eso, que el hermano de Shanna sí ha crecido cuando le tocaba. Y él empieza ahora el instituto. Él ya lo ha terminado, él lo empieza, ¿vale? Pero bueno, que tenga también amigos de su edad, entre comillas. Scott más o menos es de su edad, ¿no? Ellos son mayores, ¿eh? Aunque fin de año, pues sí. Hoy es fin de año y creo que es a las 11 en la televisión. Podemos pinchar y hacerlo de las campanadas, porque es lo único que puse yo, ¿eh? Las campanadas, campanadas de fin de año. Eso, estarán en antena a partir de las 11. Es que no lo suelo hacer. Pero bueno, hoy es el momento de hacer las maletas, recoger nuestras cosas de la habitación. Pero bueno, tú duerme, descansa. Yo estaba aquí, yo estaba hablando de Circe. ¿Qué? Estarás feliz, ¿no? Ella está encantada de la vida. Bueno, ella, cuando aquella hechicera la liberó, que pues muchos la conocéis, es Alaska, estuvo un tiempo viviendo antes de que llegara el cazador. No es que la encontrara o fuera por ella nada más. Ser una sin humana, vamos a decir, ¿no? Porque el cazador tardó en encontrarla porque ella, al no ser mágica, pues no la detectaba, no la encontraba. Le llevó un tiempo. Además, ella se vino aquí a Cooperdale, entonces, bueno, pues tardó en encontrarla. Y luego fue cuando la encontró y pasó lo que pasó, ¿no? Pero bueno, ya estás aquí. Tabata hizo una poción usando sus conocimientos de pillería. Marcus, lo que quieras, lo que te apetezca. Lee un poco, lee algo, lo que quieras, no te me quedes ahí plantado. Tabata utilizó sus conocimientos de pillería para hacer una poción que engañe a la magia, ¿vale? Se supone que ahora la magia no va a saber que ella es Circe, ¿vale? Como que la ha camuflado para la magia, ¿vale? Cosa que a Circe le extrañó, ¿no? Vas a utilizar magia para engañar a la magia, pero es Tabata. Funcionará, hija mía, funcionará. ¿Estás dormida? Sí. Bueno, ellas dos han tenido la conversación que tenían que tener, ¿vale? Porque, pues, se ven lo que le... Lo que le propuso a Tabata es ser la sabia de la magia pilla, que creo que es la sabia de pelo verde, Penny, me parece que se llama, ¿eh? Que está tocando el órgano, digo, ¿qué es ese ruido? Bueno, y os ha despertado a todos el órgano, podéis ir a comer, podéis ir a desayunar. Tienes mucho pipí, vete al baño, déjate el órgano. ¿Quieres dejar de tocar el órgano que la gente se? ¿Tú qué has dormido? Un poquito. Esta niña no va a dormir nada, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Tú qué? Na con tu vida, juega aquí un poco. Juega las cartas, Cocool. Juega un poco. ¿Te has levantado ya, mi niño? Tú no, tú estás bien, estás dormidito. Venga, pase. Yo creo que es el futuro para Tabata, es lo que ella querría. Ella querría ser la sabia de la magia pilla. Vamos a ver, sería feliz siéndolo, ¿no? Y desde que Tabata creció adolescente, cuando yo jugaba con ella antes de empezar la serie, yo ya tenía claro que era el futuro que me gustaba para ella. Otra cosa es que luego apareciera en su vida Autumn. Yo no esperaba que apareciera ni Autumn ni nadie, porque es Tabata. Yo no pensaba que no. Pero claro, Autumn no quiere que ella deje algo que quiere por ella, porque el único motivo por el que Tabata rechazaría ser sabia es Autumn, ¿no? Ser sabio, de los tres sabios del juego, no contamos con Lucas, que es el sabio de la alquimia, es diferente su cargo, ¿vale? Él tiene una vida normal, porque no pertenece al pack, pero los tres sabios del pack cambian. Cuando son sabios, yo lo sé por la experiencia de Morgan, o sea, cambian, o sea, son como... más distantes, más fríos, como que solo viven centrados en la magia y lo demás no les importa nada. Y los tres sabios tienen que estar siempre en el reino de la magia. O sea, es un cambio grande en la vida de Tabata. Él rechazó. Por favor, dejar las campanitas, las trompetas, lo que estéis haciendo. Esto es de Cole. Él lo rechazó. Él le propuso ser sabio de la magia indómita, que yo creo que es el puesto de la sabia de pelo rojo, ¿vale? De la que estaba un poco enamorada Tata.
Pero él lo rechazó, uno, porque no va a dejar toda su vida, pero sobre todo porque no la va a dejar por ellos. O sea, no, no, o sea, no, no. Sebas lo tenía clarísimo, que no, 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 no. Perdón, pero no. Pero Tabata yo creo que sí aceptaría. ¿Estás contenta? Pues yo me alegro, me alegro. Hija, ¿tú qué? ¿Estás triste por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recibir petición de consejo. Desalojar, no sé por qué, no sé por qué. Has venido a preguntarle a ella cosas. No le caigo bien a nadie, eso no... Habla poco con él. Ya se le ha pasado. No sé qué le pasa. Quiere hablar con ella, me parece. No, con mirar las estrellas con ella. ¿Tú qué? ¿Estás contento? Vas a ver a la niña. Estáis ahí hablando. Cielo, ¿tú qué? Pero bueno, es que claro, tengo que bloquear la puerta otra vez, ¿vale? No puede ser esto. Vente para acá. Salirme de ahí. Que esa habitación es la de Marcus, ahí no debería... Bueno, tú estás hablando con ella, está bien. Salir de ahí, por favor, os lo pido ya. Salir, por favor. Cielo, ¿tú has hecho lo que te he pedido? No, ¿para qué? Ni a... Tienes sueño, pobrecita mía. Cámbiate la ropa un momento. Porque la interacción que hicieron ellos dos... o sea, la interacción que le hizo él... No vuelvas ahí, no vuelven a comer. La interacción que hizo Cole... con ella, de ponerle el anillo, no es la de compromiso de jóvenes adultos, son adolescentes todavía. Es la de cambiar. No me sale, espérate. No, que estoy en ella, así. Adolescente, son adolescentes, perdón, Marcus, la interrupción. Es una interacción que yo no uso casi nunca, que la hay en adolescentes, y es intercambiar anillos de promesa, me parece que es una promesa. Cole te ha hecho una promesa, así que pues bueno, supongo que la mantenga, porque si no, esta niña, las promesas para ella son importantes, ¿qué es eso? Bueno, habla con Sebas, hablar. Y ella lleva el anillo que le ha puesto por ahí, pero espérate, quiero enseñar el anillo. Es el anillo, creo que es del pack de los lobos, ¿verdad? Que es una... Para mí es una luna llena y una media luna menguante, creciente, no sé qué luna es. Y bueno, pues para ella creo que es el mejor anillo, ¿vale? ¿Puedes hablar con el niño? Y bueno, él ha tenido la conversación con... Bueno, de verdad, dejáis de ser adorable. A ver, no me gustan las despedidas, no las soporto, ¿vale? Me ponen muy triste, no me gustan, de nunca, no me gustan. Así que hacerlo fácil, ¿vale? Están todos contentos. Bueno, eso, lo que os decía, que él tuvo una conversación con Ronnie, ¿vale? Porque claro, ahora se van a la universidad y es momento de hablar estas cosas, ¿no? ¿Ves? Cambia la vida. La mayoría se van a la universidad, pero... Cada uno se va a la universidad, la vida cambia, nos separamos, igual no vivimos juntos. Pero él ha dicho que Ronnie se viene a su residencia, ¿vale? Ronnie ha dicho, ¿a mí me dejarán? Y él dice, sí, sí. Sí, porque yo le he hecho una promesa a Sebas. Yo le he hecho una promesa a Sebas, le he dicho que no los voy a separar nunca jamás. No, de verdad, salvo que ellos hagan algo jugando, que yo ya tenga que continuar con esa situación. Yo, por mi parte, no los pienso separar nunca, jamás. Lo prometo yo. No los pienso separar nunca más. Yo creo que ya está bien, ¿eh? Yo creo que ya. Por favor, páguenme las facturas. Mira, Marcos, haz algo. Ven, paga las facturas, ¿vale? Venga. ¿Estás ahí hablando con ella? Me parece... ¿Por qué no nos vamos a algún lado? Porque digo, no sé, son las 11. Vamos un poco ahí hasta el bar. Vamos a... Tú te quedas feliz acompañado con Circe, ¿vale? En los clubs. Venga, y así se viene Ronnie y vemos a Ronnie. Se está quitando la nieve. Espera, porque no os he enseñado lo que sale en las relaciones con ese... Aquí, prometido, ¿vale? Estos Sims han prometido seguir siendo pareja para siempre, ¿vale? Es una interacción que, como os digo, uso muy poco... ¿Dónde está Ronnie? Uso muy poco... Ah, que te has unido aquí. Uso muy poco, solo la uso en parejas que tengo claro que siendo adolescentes van a continuar, ¿vale? Ellos también lo podrían hacer. Yo es que ellos los veo muy bien, la verdad. Ah, que es la maquinita. No. Espera, que es que tiene esos dos. Esta. Intercambiar anillos de promesa, ¿vale? Yo juraría que la última vez que usé esta... ¿Ves tú? La última vez que usé esta interacción fue con Roy y Lucas, ¿eh? Porque lo tenía claro, vaya. Solo la uso si lo tengo claro. Porque luego me hacen cosas, ¿eh? Y luego, pues igual no. Pues me parece estupendo. ¿Podéis venir aquí y jugar todos? Dustin, tú. Tú no puedes... Ah, no, son cuatro. Bueno, no importa. A ver, te has quedado ahí. Puedes venir a ver quién hay por aquí. Shanna, tienes ahí a tu abuela. ¿Y a Carmel? Tiene a las dos abuelas.
Merkel Zira, Kaba. ¿Os lleváis bien? Me he quedado. No me esperaba veros a vosotros dos. Bueno, sí, muy bien. Sí, a que no se me olvide. Que no se me, tienes un poquito de hambre. ¿Estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Estás aquí comiendo. Bueno, ellas están bien por ahora, ¿vale? Sí, ellas están juntas todavía. Hasta que Tabata decida si se va o no se va. Y si se va, pues hay que aprovechar la vida, ¿eh? Aquí hay que aprovechar. Estés jugando todos ahí. Bueno, relaxing, relaxing, gente. Pero si estás en un sótano, qué manía. ¿Y vosotros? Yo sorprendí a Miayo con Cole, lo sociable que de repente es, ¿no? ¿O qué? Es muy sociable últimamente, ¿no? Habla mucho con todo el mundo. Sí, te has encantado. Estas cosas que eran. Promesa de amor eterno, exactamente. Yo solo te digo que le has hecho una promesa, ¿eh? Te lo recuerdo. Además, lo hiciste tú, así que mira a saber, ¿eh? Mira la otra. La otra tiene sueño, mi pobre. ¿Qué vas a hacer? Es que es todo el día detrás de ella, todo el día. Puedes jugar contra Shanna si quiere. Así no se duerme. No, dejarlo. Habláis ahí un poco de vuestras cosas. Aunque no es necesario que os dé, porque es que vosotros no paráis. ¡Ah, madre mía! Es que venía con cara de malos amigos y digo, ¿qué le ha pasado? No, nada, no le ha pasado nada. Ella se ha quedado en Cooperdale, al parecer. Vino a la graduación y luego dijo, me quedo. Me quedo yo por aquí, enfadada con el mundo. Claro, toda la familia Dream iba de negro en la graduación. Porque a mí me gusta el negro y toda la familia Dream de normal en la atuendo de formal van de negro. Ella no, ella iba de colorines. Y bueno, todo el día le sale. Ella iba de color, alegre. Sus tiros largos, sea bien vestida. ¿Quién te llama a ti ahora? Liz. Sí, no, claro que se lleva bien con ella, no se va a llevar. Madre mía, que le salen las cosas por aquí. Que le sale. Que le gusta a Otto. Vale, hijo, yo no te digo nada. Vosotros jugar ahí. ¿Quién me falta? Me falta Tabata. ¿Tabata? ¿Dónde estás, Tabata? Dilo. Ah, vienes, vas al baño. ¿Qué? ¿Por qué protestas? Haz pipí y te lavas las manos, te cepillas los dientes y todas esas cosas, ¿vale? Y vosotros felices. Dile cosas bonitas, anda. Hazle preguntas, que no sé yo si te he hecho muchas preguntas yo a ti, ¿no? Sí, claro. Gente, es que de verdad, es... ¿Recordáis a Roy y a Lucas? Vale, son peor. Son peor. En cuanto crezcan, es que no, es que ya lo sé, ya sé cómo va a ir el asunto. ¿Vale? Ya no sé, ya. Es que son peor que ellos dos. O sea, es una cosa exagerada. Que yo lo entiendo, pero madre mía, qué pesados que sois con el mismo tema. ¿Con quién estás hablando? ¿Vas a bailar? Digo yo, ¿por qué no te sientas aquí? Y tú te sientas aquí y habláis, ¿no? ¿Intentar mangar un banco? Pero sentaros ahí un poco, ¿no? Mis niñas, ahí, y habláis, ¿no? Digo yo. Habláis. Hijo. Habláis, ¿no? No escuches, ¿no? Sentaros, sentaditas. Tranquila. Elogio sincero. ¿Y os sentáis ahí a hablar? Por favor, sentaros. Lo mato. Bueno, no habrá otro banquito. Sí, afuera hay un banquito. Sí, que me acuerdo yo. Ven acá, anda, siéntate aquí, madre mía. Quiero que estén solas y hablen, no pido mucho. Ven, siéntate ahí. Por favor, gracias. Tú no, Shanna. Tú vas a dormir, mi pobrecito. Juega con él, ven. Juega con él. Y tú, pues no sé. No, no, déjala. Deja a Otto en un poco. Deja a Otto en un poco. Juega esa. Deja a la niña. Por favor, Dustin. Por favor. No te me obsesiones. Ona, mamá, espera, mamá. Todo el día llamando. Ona llama muchísimo a sus hijos.
conocer mejor, no sé, habláis ahí. Pero lo de Nicoleta ya es otro asunto. O sea, Nicoleta se pasa el día llamando por teléfono a Shanna. Todo el tiempo es una... Ya ni le contesto, ¿vale? Porque es muy pesada. Es para quitarle el teléfono a esa mujer, ¿eh? Puedes dormir. Duerme. Claro, ya no quiere dormir. Porque en cuanto duerme, en su sueño aparece el cazador. Claro, y ella pues no, se despierta. No le gusta estar soñando con ese ser. No le gusta. ¿Qué estáis haciendo? ¿Jugar al balón aquí abajo? ¿En serio? Bueno. Con el baloncito este nuevo, mira tú. Claro, será por la extraescolar, ¿no? Porque él subió al nivel más alto. Hijo de... Es que ellos no eran pareja. Pero como que ya, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Falta de...? Sí, ven acá. Lávate las manos, cepíllate los dientes y lávate las manos. Me da pena, ¿eh? Me da pena porque ya necesito dormir mucho, ¿eh? Nada, que no las vais a dejar hablar tranquilas. Vale, bueno, pues no pasa nada. Podemos hablar los cuatro aquí. No importa, está bien. Está estupendo. ¿Quién está detrás de ti dando voces? ¡Ah, hija! Es que me parecía a mí que conocía tu voz. Número desconocido no me interesa. Aquí tenemos a Bella. ¿Vienes a tomar algo, hija? Claro. Ah, el pollito. No le he puesto nombre. No sé por qué se me resetean sin parar. No le he puesto nombre porque estos capítulos hasta este, que es el 9, los estoy grabando todos seguidos, ¿vale? Para tenerlos todos grabados. El último no, porque como no sé si vais a querer tercera temporada o no, me voy a esperar, ¿vale? A ver si os va gustando la temporada, a ver si los capítulos tienen likes, ¿no? Los comentarios. Pero en cuanto yo vea el nombre que más se repite, o si no se repite el que más ahí tiene, o el que más gracia me haga, pues se lo pongo al pollito. A ver, porque es que no sale ahí hasta que no lo conoces. Solo sale Blackie. Asignar gallinas. Bueno, os lo puedo enseñar. ¡Es macho! No lo sabía, ¿eh? No lo había visto todavía. Es macho, ¿vale? Llena, aceptable, está dentro del gallinero. Y si yo vengo... Déjate. Es que quería enseñároslo. Hacer salir. No, habla que déjala dormir. Al pollito, para enseñároslo. Vale, hijo. A ver. ¿Tienes? A ver. ¿Por dónde sales? Ahí está, miradlo. Ven acá. Relacionarse. Abrázalo si te... Si te dejará. Siendo chiquitín, ¿no? Tranquilo, hombre. Tranquilo, relaja. Madre mía, que estás aburrido. ¿Por qué? Aburrimiento hiperactivo. Vale, muy bien, ya. Vea que chiquitín, tarda en llegar. Vete tú. Ahí. Es que qué hay, por favor. Como os dije, él es amarillo, pero tiene el fuego. Pero una foto, por favor. Claro, y por favor, mira, cuidado con el fuego. Cuidado con el fuego, te quema la cara, ¿no, Diego? Bueno, pues ya os lo he enseñado. A ver, que yo prepare un poco a esta gente. Bueno, están aquí todos. Mirarlos. Yo es que me muero con ellos. Ah, que ya son las campanadas. Ya son. ¿Qué canal está puesto? Pero si es a las... Ah, que ya son las 11. Ya estamos aquí. ¿Y qué se puede hacer? ¿Brindar o algo así? ¿No se puede hacer nada? No. ¿Y con él? ¿Te gusta? Ajá. Cielo, por favor, no. Vete al baño. Ya las ves ahora, no te preocupes. Ven. ¿Están todos? ¿Pero dónde estás? Yo es que lo traje, ¿eh? Ah, que está aquí, que no lo veía. Está ahí. Es que él tiene que estar aquí, pobrecito, si no va a estar solo. ¿Estáis todos? Shishubi, muy bien, me encanta. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué lo quieres correr? ¿Que no te va a dar? ¿No vas a llegar? Digo yo que es a las 12, ¿no? Claro. Pues feliz año, gente. ¡Feliz año a todos! Claro, muy bien, muy bonito. Precioso.
Estupendo. Cielo, ¿tú dónde vas? ¿Qué tele ni no tele? No, dile algo a la niña. Ven acá, por favor, ven acá. Abracitos, mira, yo me muero. Yo me muero. ¿Por qué todo el mundo abraza a Tabata? Ah, vale, os abrazáis entre todos. Yo no puedo. Gente, no puedo, ¿eh? Yo no me la da un beso, yo me muero. Yo no puedo. Bueno, está estupendo, gente. Está muy bonito, está muy bonito. ¿Puedes ducharte? Cielo, ¿puedes ducharte? Ya están las campanadas. No, rollarte no, date una ducha. Allí, allí, claro. Claro, un abracito. Claro. ¿Estás contento, hijo? Claro. Si no hace falta yo que les dé nada tampoco. Ya. Hija, tengo que vestirte con ropa más de abrigo porque es que te me vas a morir, ¿no? En casa nada, pero fuera saldrás, ¿no? Tendrá un poco de miedo, ¿no? Ah, es verdad que él es correcto. Por favor, haz lo del muérdago, ¿no? Creo que es el momento. Bueno, todos aquí reunidos. Está muy bien, gente. ¿Qué vas a hacer? ¿Bailar? Creo que va a bailar. El cielo. Marcus, ¿vas a hablar con Ronnie? Es que Ronnie y Marcus me costó mucho que se llevaran bien. O sea, ellos hablaban, pero siempre salía mal. Y de repente... van a conseguir un millón de rasgos. Y de repente se empezaron a llevar bien. Y mirad ya cómo están. Pero me costó, ¿eh? Yo os ponía a hablar, pero ellos salían. Aquí cada uno. Vas a limpiar, hija. Sí. ¿Esto se puede encender? ¿Podríamos encender el árbol? ¿Cómo lo veis? ¿Queréis dejar de qué vas a hacer? Ah, vale. Vale, vale, vale. ¿Pero dónde? Que todavía no he bloqueado la habitación de Marcus. Volverán a la... A ver, hija, yo ya sé que tú estás cabreada con el mundo. Yo lo entiendo. Está súper cabreadísima porque no la dejan dormir. Tranquila. Feliz. Como a ella le gusta dormir. Y no... Y no... No está bien. ¿Vais a encenderlo o...? Yo espero, ¿eh? ¿Que hay un encargado? Ah, ya está. Estupendo, gente. Y bueno, pues tengo que felicitar un cumpleaños. Muchas, muchas felicidades a Juliet. Espero que lo pases muy, muy bien. Y yo ya me voy a ir despidiendo y toca a ellos también despedirse. Anpei, Tibanahanu, host like Jeff and Al. Rabatsi Yibo, Rabla, Peifin Kwofi, Imfana Serafi, Kalu, Pizoi Brabani, Sacrinario, Aragaba Abanor, Finosa Batne, Yaflor Trebe. Nisa Faba, Timono Paz. Sensibi Kinikil, Swarspa, Githara. Clevete, Demiskos, Squaz. Kubepa. Mary Shub. Ayuya. Viva Deso! Main trip, Balafoy, huh? Viva Deso! Lami Noob, Uksapa! Hey, Mopsy, Sawada, Ashimi! Naya Flu, Kamasali! Yes, noise! Muska, Tree, Tikafa, Babgo! Hana Domse, Grinia, Squamish, Brotza,
New Beam? Serfi! Bayapardu. Skisnaplushi. Bukwam Shalid. Nivave Swumi. Aragaba. Batanabi Finosa Galarga. Stumsaturup. Kalu. Corbif. Blofar Balafoy. Aragaba. Nyemfo. Buster Bood Wafatum Rashim. Verobi Supino? Chinobs, Balafoy, Tinoba Sawong, Goni. Oh, Fenoy Nimnub. Wambavoy Yambalala. Clevete, Boris. Kipoy. Balafoy, Skumate. Oh. Shimagra Githara. A Bevo. Fumun Ooch. Woony Quoz. Pui Rorn. Oh. Mm-hmm. Damse Hispa. Lamima Goyip Hogra. Appenhau Funeda Zonkso. Benchwinoosh? Kibaya, Lovo Kanathoi. Blappy! Whoa, Blasma! Oh, Dad!